Buenas, soy la profesora Dionisca Cohen del área de matemáticas y le voy a dar sobre lo que es operaciones combinadas. Las operaciones combinadas son expresiones numéricas en las que se pueden aparecer varias operaciones, bien siendo suma, resta, multiplicación o división. En algunas de estas operaciones nos pueden aparecer lo que son los paréntesis, los corchetes o más. Para realizar las operaciones combinadas debemos seguir los siguientes pasos, que sería, primero, resolver las operaciones que están dentro del paréntesis. Luego, se hacen las multiplicaciones, las divisiones y por último, se va a realizar lo que es las sumas y las restas. En el caso del ejemplo, tenemos 4 más 3 menos 3 por 2 más 1. ¿Qué hacemos primero? Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis, que serían 4 más 3 me dará 7, menos 3 por 2, que está en un paréntesis, eso me va a dar 6. Luego colocamos el número que nos queda, que sería más 1. Ahí sí logramos a sumar, entonces 7 menos 6 me daría 1, más 1, el resultado va a ser 2.